Hola, hola, hola amigos. Mirad qué pollo más bonito, económico os traigo hoy. Con un poquito de limón, un poquito de ajo, un poquito de poco de cada. Tienes un plato económico y de esta pinta. Ya sabes que tienes que quedarte a ver todo el vídeo si quieres saber cómo es la receta. Hola amigos. Bueno, hora del almuerzo. Tenemos aquí unos muslitos de pollo, ¿vale? Y es una de las recetas de estas que me gustan hacer porque son muy sencillas. Vale, son muy facilitas. Por eso me gusta tanto. Vale, y aparte que quedan muy ricas, ¿eh? Vamos a echarle sal. Ahí va. Tenemos aquí limoncito, ¿vale? Un limón grande. El zumo de un limón. Se lo vamos echando por aquí. Pues sí, estas son muy fáciles de hacer. Tenemos una cuchara sopera de orégano, ¿vale? Se la vamos a echar también. Y tenemos una cuchara de tomillo. ¿Vale? Aquí pimienta negra. Ah, sale bien. Correcto. Vamos allá. Tenemos aquí ajo y perejil. Ajo y perejil. En esas pastillas que tengo yo, que sabéis que las tengo siempre a mano. Y una cucharada de aceite de oliva. Vale. También le podéis echar ajo en polvo. Echáis ajo en polvo y el aceite y andando. Pero yo como tengo... Como tengo ya el ajo preparado, pues bueno, le echo este. O el aceite con todo. Vale, y ahora vamos a remover todo. Y vamos integrando todito. Esto lo puedes también dejar hecho de un día para otro si quieres, ¿eh? Porque se te va cogiendo ya el adobito. Pasa que no te lo recomiendo porque el limón te lo va a poner muy blanco el pollo. Pero bueno, si lo quieres marinar en esto, puedes. Esto lo vamos a introducir en el horno, calor arriba y abajo, 200 grados, hasta que se quede doradito. Cuando se quede un poquito doradito, le metemos un vaso de vino blanco y seguimos cocinando y de dar la vuelta. Y eso ya lo... Bueno. Como veis, ya toma colorcito esto, ¿eh? Ya ha dejado su grasita, ya tiene su tono doradito y ahora le vamos a añadir un vasito de vino blanco, ¿vale? Y le vamos a dar la vuelta al pollo. Y así de sencillo. Ya me diréis a mí si recetas como esta dan trabajo. Vamos, esto no da trabajo ninguno. Y si no os gusta el orégano o el tomillo, pues le echáis lo que queráis. Como si no le quieres echar nada, sabe igual bien. Con el limón y un poquito de ajo y pimienta, te sirve. Pero bueno, si quieres cambiar los sazonitos, pues el tomillo es una cosa que al horno pues, siente muy bien. ¿Vale? A la carne y a los pollos. Y bueno, yo creo que el tomillo es una hierba aromática que si te gusta, es como el orégano. ¿Vale? Y esto lo vas a poner hasta que esté allá. O sea, más o menos unos 15 minutos más o 20, yo pienso que ya estaría. Eso depende del horno siempre, ¿eh? Como sabéis. Venga, al horno. Bueno, ya me salió nuestro pollito, ¿eh? Mirad qué pinta tiene. Fijaros, ¿eh? Qué maravilla. No quiero chufarme, pero ya os dije, sencillo y fácil. Mira qué salsa, ¿vale? Fijaros, sin mucha necesidad, ¿eh? Menuda pinta tiene esto. Bueno, pues ahora yo lo único que le hago a esto es, pues, si quieres vamos a poner dos en un platito y así vemos cómo queda, ¿vale? Bueno. Y con esto ya llegamos al final de la receta. Ya me diréis a mí que una cosa tan sencilla y tan económica tiene esa pinta.
Mira, he puesto tres burlitos con la salsita. Y le doy vueltecitas. ¿Cuál es el zanquito más bonito? Por la acera, verdadera, pim, pom, pam, fuera. Mira qué pinta. Y muy sencillo, chicos. No hace falta grandes esfuerzos para cocinar una cosita tan bonita y rica como esta. Vale. Pues nada, desde aquí ya me despido con vosotros. Hasta mañana o hasta mi siguiente vídeo.